Imaginaros una bicicleta de aprendizaje o un correpasillo con motor. O bien una bicicleta para ir con los niños y cuando llegase una rampa, que el niño no se nos quedase atrás. O también una bicicleta para iniciarse en la actitud de motocross. Os vamos a presentar la nueva Gromi de Mondraker. Pues tendríamos por un lado la parte, como decíamos, metálica o parte bicicleta, en la que nos encontraríamos con cuadro y horquilla de aluminio. Y en este cuadro vamos a destacar la similitud que tiene con todas las bicicletas de alto rendimiento de Mondraker. Ya veis aquí la forma que tiene tan característica y también los colores, por supuesto. La rueda, que la vamos a encontrar en dos tamaños. Tendríamos una rueda de 12 pulgadas y una rueda de 16, y ambas en ancho de 2,25. O sea, unas ruedas muy anchas para lo que normalmente suele ser una bicicleta de este tipo. Ejes pasantes, una cosa curiosa, o al menos con tornillería externa para sujetarlo como si fuera un eje pasante. En la delantera, en la trasera será una tuerca normal y llevarán un piñón de 16 dientes. El sillín a escala en cada una de las dos bicicletas tiene diferente tamaño y regulable en altura para que la bicicleta tenga una progresividad en uso. Y un detalle curioso de calidad es el tamaño de la potencia con cuatro tornillos y cómo le dan una doble altura al manillar. Esto, a grosso modo, sería la bicicleta en sí. Por otro lado, vamos a encontrarnos con la parte motor, es decir, una batería, que será esta, con su correspondiente cargador y un motor. Esta batería tiene 40 amperios y ofrece 80 vatios hora. Y el motor es capaz de ofrecer 250 vatios. Este motor nos va a ofrecer tres niveles de potencia y lo vamos a regular desde el mando. Tendremos un primer escalón en 8 km hora, un segundo en 14 y un tercero en 17 km hora. La bicicleta trae dos botones, izquierdo para arrancarlo o apagarlo y derecho, que junto con el acelerador, para cambio de velocidad. Entonces, pulsamos 5 segundos, nos marca aquí y queda arrancada. Ahora nos marca 1. Para cambiar de velocidad, pulsaremos el botón derecho y mantendremos a tope el acelerador durante 1 segundo. Cambiará de velocidad, ahora marca el 2. Pasa al 3. Y si volvemos a hacerlo, vuelve a pasar al 1. Y para apagarlo, finalmente volveremos a pulsar unos segundos el botón izquierdo hasta que aparezca aquí E9. Se apaga. Bueno, pues esta es la Gromi, nos vamos con ella.